Juan José, buenas noches. Buenas noches, Juan José. Qué gusto saludarle. Buenas noches, igualmente, Marvin. ¿Cómo está? Bien, usted aquí. Hoy me cambiaron la computadora y tuve que meter el Zoom, hacer varios cambios, pero aquí estamos. Ah, yo sé que usted es versátil, ahí se las ¿Cuál? ingenia. Sé que es Ahí versátil estamos. completamente ahí. Está sonando. Ahí estamos en la lucha. Ahí estamos, bienvenido, ¿verdad? Liliana Gracias. Jiménez, la veo también, y Alexandra por acá también, bienvenidas. Indudablemente vamos ahora a estar viendo un tema que en lo personal este día. Lo platicaba con alguien que le han dado una responsabilidad muy grande, una gerencia general, ¿verdad? Eso es una cosa. A veces no sé si será de repente falsa modestia o será a veces algún elemento de reserva. Le han dado una gerencia general a un colega, lo considero conocido, quizás no amigo, pero me hablaba y me decía. Tengo que decirte algunas palabras que quizás no las puedo decir en público. Tengo reserva y temor de asumir este cargo. Entonces, a veces, al inicio dije yo falsa modestia, pero después cuando lo escuché, era cierto. La responsabilidad es enorme porque él es el gerente general de una empresa que ha sido comprada hace poco, pero una empresa con mucha presencia acá. Guatemala, Costa Rica y entiendo que en Panamá, ¿verdad? Y él va a estar a cargo es un gerente de país, gerente general de país, y es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad. Y parte de lo que él me decía, ¿qué crees que debería yo de no olvidar? Y un poco tratando de no ser muy apocalíptico, ¿verdad? Y diciéndole que tuviera cuidado con la toma de decisiones, le decía, oye, estamos en este caso desarrollando un curso muy agradable y el autoconocimiento, el desarrollo personal va a ser importante para tus logros, le decía yo a él. El autoconocimiento y el desarrollo personal es parte vital para cuando dirigimos algo. Lo primero que vamos a dirigir es nuestra vida. Si no tenemos, en este caso, un desarrollo personal, indudablemente va a haber un vacío, ¿verdad? Un hueco. Y por supuesto, le decía yo, tienes que autoconocerte. Las tres reglas de oro, diría en este caso Jack Trout, ¿verdad? Cuídate del dinero, cuídate de las malas relaciones, ¿verdad? Y cuídate de las malas decisiones. Tres reglas de oro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, dinero, relaciones y malas decisiones. Son las tres cosas con las cuales son oro frente a nosotros. Y agradezco a los que se están sumando, Carlos Marroquín, Liliana y a Alexander. Estaremos entonces desarrollando esa agenda, ¿verdad? El autoconocimiento, ciertamente. ¿Qué debería yo de entender como autoconocimiento? Pero también el desarrollo personal me permite a mí generar una pauta clara y precisa. Vamos a verlo desde la parte conceptual y vamos a ver cuál es el objetivo, cuál es la meta de nuestra clase, nuestra competencia. Al final pasaremos la lista, ¿verdad? En donde al momento de decir su nombre, usted da un aporte directo de lo que la clase en determinado momento se ha tratado. Es un aporte valioso. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación. Y tratando de ser muy sigiloso con la hora, trataré en este caso de respetar la oportunidad de que usted me da a mí de ser usted muy puntual, ¿verdad? Y con eso poder iniciar hablando de estos dos elementos, autoconocimiento y desarrollo personal. Yo le daba las tres reglas de oro, ¿verdad? Dinero, cuidado con el dinero, cuidado con las relaciones interpersonales. Y cuidado con las decisiones, la toma de decisiones. Tres reglas, ¿verdad?
En las relaciones interpersonales va todo aquello que usted se pueda estar imaginando, rivalidad con el mismo género, ¿verdad? O diverso género y proclive a un acercamiento progresivo, ¿verdad? Del cual no debería de estar. Hay que autoconocerse y hay que también generar el desarrollo personal. Yo quiero iniciar, antes de presentarle nuestro objetivo, nuestra descripción y nuestra competencia, haciéndole algunas preguntas. ¿El autoconocimiento debería ser parte diaria de nuestras vidas o debería ser por algunas etapas? El segundo, ¿el desarrollo personal tiene una implicación únicamente sobre hábitos o sobre acciones que forman parte de mi cultura y de mi forma de identificarme con los demás? Traducción, de mi identidad, desarrollo personal. Tiene que ver con la parte académica, tiene que ver con la forma de generar valores agregados, valores plus. ¿Cómo lo podemos detallar? Acompáñeme entonces, para ser respetuoso de que usted es muy puntual. El objetivo será conocer este proceso de autoconocimiento, desarrollo personal, ¿verdad? Tendremos algunas líneas claras. Vamos a manejar claramente la de Peter Senge. Es una quinta disciplina. Vamos a describir el proceso de autoconocimiento, es decir, la descripción desde el constructivismo, cómo lo entendemos, pero también cómo lo aplicamos. Es básico. Si no me autoconozco, no. Usted debe saber cuál es su fragilidad, cuál es su fortaleza, ¿verdad? Debe de entender que el autoconocimiento se vuelve en una herramienta poderosa, y el desarrollo personal también. Porque el desarrollo personal tiene que ver claramente con el avance que usted ha generado en aspectos técnicos, en aspectos proyectivos, en aspectos de relaciones claras. Es decir, ¿cómo puedo yo verme y hacer una retrospectiva de hace 5 años y ver lo que ahora yo soy? ¿Ha habido un desarrollo? Alguien me decía esta semana, claro que ha habido un desarrollo en mí, me decía, ¿ha habido un desarrollo personal? Le decía, claro que sí, no me han quitado el trabajo, he estado en ese mismo trabajo y me pagan el mismo salario de hace 5 años y obtengo lo mismo. Yo pregunto, ¿es el desarrollo personal? No estoy diciendo que no, ni sí. Es por eso que ahora lo vamos a descubrir de forma conjunta, para que al final tengamos una competencia de identificarlo de manera individual. ¿Qué entiendo por el autoconocimiento y el desarrollo personal al unir estas dos variables en una forma conceptual? ¿Qué es lo que entiendo? Entonces, yo entiendo que el autoconocimiento y el desarrollo se refiere a un proceso en donde se ven involucrados tres acciones a través de tres verbos. Un proceso de explorar. La exploración es parte del autoconocimiento. ¿Qué significa debo de explorar? Se explora también mentalmente. Se explora, en este caso, en una línea de tiempo. Coloco una línea de tiempo. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que ha mejorado? Entonces, la exploración comprende. ¿Qué es comprensión? La comprensión significa tener claridad de lo que está pasando. Porque a veces no queremos tener claridad porque no queremos conocer lo que está pasando. Es como cuando alguien no quiere ir donde el médico porque piensa que puede estar enfermo. Entonces no comprende que de repente podría ser algo sencillo y puede tener cura antes que crezca. Y el tercero es la mejora, mejorar. Explorar, comprender y mejorar son tres acciones básicas, no elementales, básicas. Básicas que debemos de tener en el autoconocimiento. La exploración, ¿qué es la exploración? La exploración es la búsqueda. O de conocer qué es la búsqueda. Lo primero que debe buscar es el tipo de pensamiento que poseo. ¿Qué tipo de pensamiento tengo? ¿Tengo un pensamiento que suma? ¿O le pongo el siguiente escenario del autoconocimiento? Está en una reunión de equipos y usted llega, se sienta y lo primero que empieza a ver solo son elementos negativos.
este no tiene la competencia, a este lo han puesto por cuello, este no llegó a la meta. Entonces, ahí hay que hacer una exploración del autoconocimiento. Algo está pasando en nosotros. No quiere decir que no veamos nada negativo. No, 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 no estoy diciendo eso. Pero cuando todo se vuelve en una película en donde no veo, en este caso, elementos que puedan sumar, entonces sí debo de autoexplorar qué es lo que me está pasando a mí. Probablemente, como le decía a un amigo, esta semana un amigo me llamaba y por 10, 15 minutos me expresaba que él solo miraba problemas en su trabajo porque no le daban la oportunidad. Y le digo yo, ¿no será que te estás haciendo un autoconocimiento? Ya no perteneces a ese nivel. Porque él me decía que se sentía muy bajo, ¿verdad? En el nivel básico de comprensión. Yo le digo, bueno, tú te sientes un poco más alto, pues busca un empleo mucho más alto, donde exista una mayor amplitud para que tú te puedas desarrollar. Pero te pregunto yo, ¿te autoconoces? ¿Significa que puedes emprender un reto? ¿Verdad? Ok, entonces la manera de mejorar es verse el nivel emocional que usted tiene. Por ejemplo, el nivel emocional tiene que ver con tolerancia. ¿Cómo maneja los niveles de tolerancia? Hace unos cuantos minutos acaban de venir a traer a un vecino a tres casas por no tener tolerancia con otro vecino, ¿verdad? Entonces hubo un acercamiento progresivo del tercer tipo, ¿verdad? Y ahí veo que iba, en este caso, detenido uno. No. Entonces, tolerancia, el nivel emocional. ¿Cómo está el nivel emocional? Rápidamente tocan un botón y me descalabro completamente. Conozco esa parte. Es parte del desarrollo personal, el manejo de mis emociones. ¿Usted me está hablando de inteligencia emocional? Sí, le estoy hablando de inteligencia emocional. Le estoy hablando de elementos de comportamiento, porque hay tres cosas. Está la parte emocional, mental y progresivamente de comportamiento. Las tres forman la inteligencia emocional. ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Verdad? O usted se sienta y cree, porque a todos nos ha pasado, dígame no, si no, no nos ha pasado a todos, de decir, le voy a decir las tres verdades que se merece esta persona. Bueno, es un ambiente donde podemos estar, pero usted dice, si las digo, indudablemente voy a entrar en un proceso de un hoyo cenagoso y profundo donde no voy a salir. Entonces el autoconocimiento y el desarrollo personal tiene que ver cómo yo me conozco, hasta dónde debo de saber que mis creencias, valores, habilidades, fortalezas, debilidades, patrones de pensamiento y de comportamiento deberán de llegar. Entonces, indudablemente el objetivo del autoconocimiento es lograr una mayor conciencia de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Escuchaba a un jugador de la Liga Española, bueno, ya no jugador, hoy es entrenador. Con otro se había casi llegado a los empujones y decía, yo realmente cuando veo el video siento que no soy yo ese, porque yo no soy así. Él trataba de meter un poco el autoconocimiento, es decir, el objetivo es lograr una mayor conciencia de quiénes somos, pero la verdad es que no tuvo control de sus emociones. ¿Qué queremos? ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos evolucionar para alcanzar nuestro máximo potencial? Yo le pregunto a usted, autoconocimiento y desarrollo personal, ¿cómo lo ve usted? Entonces, déjeme en este caso compartir con ustedes algunos principios elementales. Indudablemente, se convergen en lo que Peter Senge diría, los principios elementales del número grandioso, diría él, que es el 7, los 7 principios del autoconocimiento y desarrollo personal. La autoexploración debe ser sincera. No puede engañarse usted. ¿Y cómo nos engañamos? Nos engañamos de dos maneras, a través de la hermana soberbia y a través del hermano ego. Son dos. La exploración no puede ser sincera si está presente la hermana soberbia y el hermano, en este caso, ego. ¿Por qué? Porque no vamos a tener sinceridad, no vamos a enfrentar nuestras emociones como son, nuestros miedos, nuestros deseos, pensamientos sin juicio, quizás. No vamos a permitirnos a lo más profundo.
Una particularidad del adulto mayor en algunos, no en todos, es que desarrollan más los miedos, los temores. Y hay que hacer una autoexploración sincera. Y yo le pregunto a usted, ¿se conoce verdaderamente usted? ¿Qué haría ante una situación que demande su máximo control de emociones? ¿Qué haría? ¿Está preparado? ¿Se conoce? Es una pregunta. ¿Cómo está su desarrollo personal? Es decir, en los últimos 5 años, ¿cómo ha estado? No es que estuvimos en pandemia, sí, ¿cómo está su desarrollo personal? Su nivel académico, y esto no estoy hablando de títulos, estoy hablando de la forma que se expresa, estoy hablando de la forma que analiza, estoy hablando de la forma que observa, estoy hablando del tipo de trabajo que desarrolla, eso es el nivel académico también, es decir, pone en práctica la parte conceptual con la parte de análisis y la parte de aplicación, porque algunos confunden lo académico con el título, no tiene nada que ver. Lo académico viene de la investigación, viene del el elemento científico. Es decir, no solamente puedo ser empírico, sí, pero puedo tener la parte académica. Estudio qué es lo que es el fundamento, hago un análisis claramente de lo que está y lo llevo a la práctica. Autoexploración sincera, el primer principio para saber quién soy yo y saber si estoy avanzando. El mayor problema que usted o yo podemos tener es que no seamos sinceros y no estemos avanzando. ¿Cómo se avanza? Vocabulario. ¿Cómo se avanza? Tipo de pensamiento. ¿Cómo se avanza? Manejo de emociones. ¿Cómo se avanza? Formación continua. ¿Cómo se avanza? Manejo, en este caso, de toda la problemática, manejo de conflictos. Y mire, los elementos en determinado momento, el segundo es la aceptación y comprensión. A veces no tenemos conciencia de quiénes somos y no nos aceptamos. Y debemos aceptar nuestras fortalezas y indudablemente nuestras debilidades. Eso no quiere decir que vamos a entrar en un proceso de ser víctimas, ¿verdad? Yo tengo un pariente que siempre entra en esa etapa de víctima. Yo sé que cuando él me llama, no entra en la parte de aceptación y comprensión. Me dice, tengo 5 años de no tener empleo. Es que no puedo darle esto a mis hijos. No puedo hacer esto. La aceptación y comprensión significa que yo me veo frente a un espejo y digo, sí, tengo estas fragilidades, pero también tengo estas fortalezas. Como seres humanos estamos en constante evolución y estas fragilidades tengo que manejarlas, estas fortalezas tengo que aumentarlas. Esa es la aceptación y comprensión. No es decir, no es dándose golpes de pecho y decir, pobrecito de mí, ¿no? Y eso tiene que ver con la identificación de valores y metas. ¿Qué es lo que quiere alcanzar usted? ¿Qué es lo que quiere alcanzar como persona, como profesional? Y ojo, cuando hablo de profesional, nuevamente hago hincapié, no tiene nada que ver un título académico. Lo profesional me lo dice, en este caso, el tipo y calidad de trabajo que yo desarrollo. Eso me dice si alguien es profesional. Y lo repito claramente. Entonces, la identificación de lo que usted quiere alcanzar, ¿cómo están sus valores? ¿Son claras y significativas sus metas? O realmente el crecimiento y la realización. Usted no se siente realizado. Es un problema el no sentirse realizado. ¿Qué es sentirse realizado? Que le guste lo que haga y aún así siente que le pagan por algo que usted le fascina. No, autorrealización. Autorrealización es ser padre, diría alguien. No puedo tener un enfoque propio y decirle, esto es autorrealización. Tengo que ponerle ejemplos. La autorrealización podría ser que usted sea, en este caso, parte de una estructura de ayuda, de socorro. Es una autorrealización. Entonces, la aceptación claramente de mis metas tiene que ver hacia dónde dirijo mi crecimiento personal y la realización personal. Tengo, en este caso, el desarrollo de las habilidades y competencias. Y aquí me detengo un poco. La habilidad es algo que usted hace todos los días. Eso es algo. La habilidad es algo que usted hace todos los días. Dice, tiene la habilidad. Ok, es porque lo hace todos los días. Es como yo iba hace mucho tiempo a un lugar de tiro, ¿verdad? A un pozo de tiro.
Y me explicaban que la habilidad, en este caso, sobre ubicarme con un rifle de aire y poder tener un punto, esa es una habilidad que se pierde con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las habilidades y competencias que usted tiene en este momento que no tenía hace 5 años? Le pregunto yo, ¿ha desarrollado las habilidades? Son principios de autoconocerse y ser honestos. ¿O es la misma persona? No, si yo he cambiado. No, las cosas a veces no cambian, sí, pero estoy hablando de aquellas cosas que usted está haciendo diariamente que antes no las hacía. Y estoy hablando de competencia. La competencia quiere decir algo que está inherente ya en usted. Es parte de su cultura, es parte de sus hábitos. Cuando le dice, necesitamos a alguien que tenga una competencia. La competencia es trabajar bajo presión. Es una competencia donde pueda enfrentar desafíos y retos y que en este caso pueda tener soluciones. Entonces, la competencia es la unión de una habilidad con una experticia. La une, ¿verdad? Sí, es el querer hacer, es sí, son los tres, pero es una habilidad con una experticia. La une y tiene una competencia clave. Simon habla sobre eso, las competencias, el desarrollo de las competencias profesionales y dentro de las relaciones interpersonales. La autoconfianza y la autoestima es determinante. Y ojo con esto, no hay que confundir autoconfianza y autoestima con lo que es orgullo. No hay que confundirlo. Son cosas totalmente diferentes. A medida que nos conocemos mejor, vamos a desarrollar mejor nuestra forma de ver las cosas, nuestras habilidades, nuestra forma de entender los desafíos, pero no es orgullo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu confianza? Mejor que nunca. Pero su autoconfianza tiene que ver con el manejo de sus emociones. ¿Cómo están tus emociones? La autoestima tiene que ver con que si alguien le insultó y le denigró con palabras, usted tiene el equilibrio claro de saber que eso no es cierto. Usted sabe quién es, no estoy hablando de orgullo, no confunda autoestima con orgullo, que es algo muy típico en el latinoamericano. La autoestima con el orgullo no es lo mismo. La autoestima es saber quién soy yo, saber qué es lo que me dignifica, saber qué es lo que me mueve, cuál es mi propósito y tener claridad de quién soy. Si alguien me insulta, tener claro que el insulto únicamente probablemente chocó en el momento en el sistema nervioso, pero no movió claramente ningún hilo del telar. La autoconfianza no se vio, en este caso, menoscabada. Y por supuesto, cuando hablamos de la responsabilidad personal, se entiende que esta tiene que llevarse como un hábito de response, diría alguien, como un hábito directo de lo que la persona debe de tener. Es decir, no solamente debo de trascender sobre el autoconocimiento que yo tengo, si no debo de tener la responsabilidad personal. A mí me encanta cuando mañana estamos entrevistando a gerentes del área comercial, estaremos en este caso gerentes financieros, la responsabilidad personal es algo que lo evaluamos. Fíjese que hemos citado a cuatro, nosotros llegamos mañana a eso de las 11 y a ellos se les cita a las 8 de la mañana. De las 8, alguien diría que es una falta de respeto, pero no es parte de la evaluación. De las 8 a las 11 ellos tienen que esperar, ¿verdad? Tendrán que esperar. Y vamos a vincular el autoconocimiento con la responsabilidad. Ellos se han comprometido, mandaron una carta de someterse a este proceso de entrevista, ¿verdad? Luego van a un training directamente, pero la responsabilidad personal ellos firmaron. Veremos quiénes esperan, ¿verdad? Creo que por todos son 17 personas que se han escogido. Y la responsabilidad personal indudablemente tiene que ver con lo que usted hace, con lo que usted ve, con lo que usted realiza, situaciones donde nosotros nos vemos involucrados. Por ejemplo, la responsabilidad personal tiene que ver con las acciones que están inherentes en nuestra vida. La primera responsabilidad personal que deberíamos de tener es nuestra salud. La segunda es, en este caso, la salud de los demás. ¿Por qué maneja 120? No tiene responsabilidad personal. No me diga que en este caso tiene autoconocimiento, tiene un desarrollo personal, si usted no cuida de usted mismo y no cuida de los demás.
Es parte de la responsabilidad personal. Yo mañana a las personas que están ahí, siempre hago una pregunta. ¿Cuál es el mayor defecto que usted tiene? Y le digo yo, ¿cómo está usted con la responsabilidad personal? Siempre escucho la misma respuesta. Súper bien. Soy muy responsable. Ok. Si en este momento su hijo estuviera grave y lo necesitáramos en empresa, ¿qué decisión tomaría? Indudablemente no estamos, algunos mienten y dicen, no, yo estoy con la empresa. Eso no es una respuesta sincera, ¿verdad? Hay que ver realmente cuál es el verdadero tino. El que alguien quiera estar con su hijo no quiere decir que sea mal empleado, pero tenemos que saber cuál es la responsabilidad personal. Es decir, su familia es una responsabilidad especial. Yo quiero, y le decía a la empresa que nos ha contratado, usted debería tener gente que quiera a su familia, porque esa gente es responsable, porque esa gente realmente va a ser efectiva, porque va a luchar no únicamente por cumplir un horario, sino porque sabe que de eso depende el que lleve alimento a su casa. Y aunque hablemos de gerencias administrativas, gerencias financieras y de comercialización, las tres áreas que vamos a examinar. Y el último es el crecimiento continuo. Antes de la pandemia, a todo académico se nos pedía, en los que estamos en área formativa, que cada 2 años teníamos que actualizarnos. El máximo era de actualización. Tres de los mayores organismos, uno de ellos OIT, habla claramente que después de la pandemia, la actualización debe marcar cada 6 meses. Es decir, una persona que no tenga una autoverificación de sus habilidades, de su proceso continuo, de buscar constantemente el crecimiento personal en un término de 6 meses, entonces está desactualizado. No lo digo yo, búsquelo en la página de OIT. OIT habla claramente de las actualizaciones personales, profesionales y fundamentales. Las fundamentales tienen que ver indudablemente con el crecimiento interno. El crecimiento continuo debería de estar. Alguien me decía, es que él realizó una maestría en Boston University. ¿Cuándo la realizó? 1963. Uy, y a estas alturas puede ser, indudablemente hay principios que quedan, pero quiero ver cuál ha sido el crecimiento que ha tenido desde el año 63 hasta este momento. Ese es el crecimiento continuo. El crecimiento continuo me indica cómo usted se ha podido desarrollar personal, profesional y, por supuesto, con sus habilidades, con sus experticias y sus competencias. Ahora, la gran pregunta que se debería hacer un ser humano es, ¿cómo está mi idoneidad para poder saber si he avanzado en la vida? Y eso tiene una clara referencia. El autoconocimiento y el desarrollo personal me llevan a la conclusión de que si no me conozco, no me puedo, en este caso, controlar. Si no conozco mis fragilidades, voy a cometer desaciertos. Si no conozco los ambientes en donde no me puedo mover, voy a tener claramente errores crasos, es decir, de gran capa. Y si no tengo un desarrollo personal, no espero, en este caso, un crecimiento y desarrollo que los demás estarían, en este caso, vinculados. Qué gusto el poder tenerles acá, colegas, ¿verdad? Y poder disfrutar. Me gustaría escucharles a ustedes en este momento con qué se queda o qué elemento creen que son determinantes para el momento de poder participar. Carlos Marroquín, ¿con qué se queda de lo que hemos hablado del autoconocimiento y el desarrollo personal? Hola, muy buenas. Voy a silenciar este programa que lo tenía en la otra computadora también. No se preocupe. Mientras usted hablaba, se me vino a la mente los maestros, los docentes que durante la pandemia no quisieron aprender porque se les enseñó, entiendo, al menos a los de la educación pública, a usar las herramientas digitales y se cerraron que no, y tomaron el tiempo como que era una vacación durante todo ese tiempo y no atendieron a sus alumnos, a lo sumo entregaron guías, pero no se digitalizaron, por decirlo de una manera, y al día de hoy siguen estando nulos en el conocimiento de las herramientas digitales.
Yo creo que si no nos actualizamos, nos morimos, nos rezagamos, nos quedamos obsoletos. Y el autoconocimiento nos dice eso, ¿verdad? ¿De qué soy capaz, pero hacia dónde me quiero dirigir? O sea, probablemente las habilidades que tengo ahora son limitadas, pero también mi autoconocimiento me dice qué es lo que tengo que aprender, si es que quiero seguir nadando, si es que quiero seguir flotando en el mar del desarrollo, en el mar de la vida. Entonces, eso. El seguirnos actualizando independientemente de la edad y seguir teniendo ganas de comernos el mundo, ¿verdad? Aprendiendo cosas. Y tal vez que no esté ni que no sea lo que nosotros hacemos, pero entender cómo funciona lo demás es también muy importante. Bien dicho, ¿verdad? Comernos el mundo, ¿verdad? Tendría que debíamos de volver a ese primer amor, ¿verdad? Donde nos comíamos el mundo. Recuerdo que una respuesta que yo di para una de las primeras empresas que trabajé es que me dijo, ¿estás dispuesto? Yo le dije, yo estoy dispuesto a todo, es comerse el mundo, siempre estar en ese continuo. Excelente aporte, Carlos. Muy, muy bien, muy bien. Óscar Eduardo, ¿con qué se queda en estos dos temas de autoconocimiento y desarrollo personal? Buenas noches, Master. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escucha? Perfectamente. Okay. Sí, es que se tenía problemitas con el internet. Se está cortando por ratitos. Bueno, estaba escuchando el tema y es bien interesante el hecho de que, bueno, lo dijo Carlos Martínez. Y no había mejor ejemplo eso de que las personas que lo quieren, ¿verdad? Como el ejemplo de los maestros. Pero me gustó bastante más hacer lo que usted tocó perfectamente, como yo lo estaba pensando, el hecho de que crecimiento personal, no estamos hablando de los títulos, ni que yo sé más que vos y que vos sabes menos que yo. Porque entonces el crecimiento personal se trata de ¿cómo crees como persona? ¿Qué soy como persona? O si sea, usted lo dijo, ¿qué soy como persona? Y esa persona, ¿qué va a ser para los demás? ¿Voy a ser un arrogante que no voy a querer aprender ni ayudarle a enseñarle a los que necesitan? ¿O voy a ser una buena persona de que al ver a alguien que no sabe X razón, ayudarle? Pongo un ejemplo pequeño. Cuando yo llegué al trabajo actual, no podía ocupar una fotocopiadora y podría decir cualquiera algo tan fácil. Sí, pero yo no sabía en ese momento. Y se me acercó una persona bien querida de la administración y me dijo, te voy a enseñar dos veces. Ok, le dije, me enseñó dos veces. Ese fue autoconocimiento para mí porque no le dije no, no me toca, no me corresponde sacar copias a mí. Y sin embargo, yo dije, ok, quiero aprender a hacerlo. Y uno se va evaluando, así como usted lo dijo, uno se tiene que evaluar absolutamente de cómo estamos como personas y a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y tolerancia, sobre todo. Usted lo tocó bien. Porque si no somos tolerantes con los demás, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y cuál fue la otra palabra? No recuerdo. La diferencia entre orgullo y El hermano y la hermana soberbia, ¿verdad? exacto. Ese sería mi aporte, Luis. Excelente, Óscar. Sí, hay que tener cuidado con ellos porque siempre se sientan a la mesa nuestra, ¿verdad? La hermana soberbia y el hermano orgullo es algo que siempre estarán con nosotros. Lo que hay que evitar es darles la palabra, ¿verdad? Porque esos son de repente cuando hablen en la mesa, ¿verdad? De nosotros. Eso hay que tener cuidado. Juan José, lo veo pensativo. ¿Con qué se queda, Juan José? Buenas noches. Buenas Sí, noches. acá
realmente importante el autoconocimiento para tener un desarrollo también, o sea, están agarrados de la mano. Yo lo relaciono mucho y también pues he tenido la oportunidad de aconsejar a los jóvenes, así como dijo Óscar Eduardo, que a veces llegan los nuevos y los antiguos van con el pensamiento, me van a dar en la nuca, ¿verdad? Por eso no les enseño. Pero yo, gracias a Dios, pues he tenido la característica de aconsejar a muchas personas cuando me preguntan, ¿verdad? Porque yo lo comentaba la vez pasada que yo no tengo un título de ingeniero, ¿verdad? Sí estudio, pero no me gradué. Pero cuando me preguntan cómo has hecho, porque ellos saben que yo entré como técnico al taller eléctrico a armar tableros, o sea, si les contara mi historia, quizás no lo creyeran de todo lo que he pasado yo, ¿verdad? Enfermedades, todo, pero aquí a lo que voy con el tema específicamente es que el consejo que yo le doy a los jóvenes, cuando quieren pedir una promoción, por supuesto, una mejora económica en su salario, ¿verdad? Aquí bien importante el autoconocimiento, ¿verdad? Porque cuando un líder que está bien centrado, conoce muy bien esto y cuando llega la persona, y este consejo también para los jóvenes del grupo, ¿verdad? Que muchas veces llegamos a pedir un aumento y decimos, es que mira, yo hago lo mismo que aquel y él y gana más que yo. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando no estamos realmente diciendo por qué razón yo merezco esa promoción o ese aumento. Y es donde nosotros tenemos que hacer un análisis de qué valor agregado estamos dando cada quien, tal como hemos dado seguimiento a todos los temas, ¿verdad? ¿Qué valor agregado? O sea, ¿por qué me van a dar eso? O sea, no me lo tienen que dar porque el otro gana mejor que yo, ¿verdad? Y tal vez hace menos, sino que ¿qué estoy dando yo para merecer una promoción, un aumento salarial, ¿verdad? Y es mi aporte, licenciado, porque la verdad que creo que es sumamente importante, y les digo, porque en mi experiencia personal me funcionó y he tenido la oportunidad de aconsejar a jóvenes que gracias a eso, tal vez, ¿verdad? O también, no solo también a sus habilidades, también han crecido, ¿verdad? Digamos, en mi caso personal y en la empresa, yo fui quien abrió el camino a colocar una persona en puesto de ingenieros que venía del taller, como les decimos ahí, ¿verdad? Porque es bien importante en el tipo de trabajo que hacemos, conocer todo el enmarañamiento de lo que lleva a un producto terminado. Entonces, ese es mi aporte, ¿verdad? Creo que es que hay que tomar en cuenta a todos, ¿verdad? Cuando quieren una mejora, ¿verdad? Es necesario uno autoconocerse y saber vender lo que uno es realmente, ¿verdad? No lo que uno cree que es, sino que lo que uno es, ¿verdad? Gracias. Excelente, Juan José, tiene razón, ¿verdad? Hay que saber, y indudablemente, ¿verdad? Y tener. Yo siempre le he dicho a cuando alguien me dice, fíjate que me han puesto a enseñarle a alguien, y Juan José toma el autoconocimiento y el desarrollo personal que nosotros tengamos, va a ser garantía que aunque usted le enseñe a otra persona, lo auténtico que usted es, lo único que es usted, nadie se lo va a quitar. Eso téngalo por seguro. Cada quien tiene un estilo propio. Tienen un estilo muy propio, ¿verdad? Podrán contratar a otra persona, pero lo único, lo personal, el valor agregado, el valor plus que se posee, es único, y tiene razón Juan José. Gracias, Juan José, excelente aporte. Pablo Adalberto Ábrego, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado, compañeros. Este tema de autoconocimiento y desarrollo personal, la verdad que se aplica no solo a una faceta, a la faceta laboral de todos nosotros, ¿verdad? Sino que a todas las facetas que nosotros manejamos en la vida. En este caso, quizás yo me quedaría con lo de la autoconfianza y autoestima, ¿verdad? En el aspecto de que nosotros somos los propios protagonistas de nuestro sentir y cómo manejamos esos sentimientos, ¿no? Entonces, cómo estamos internamente y qué tanto poder le damos a otras personas sobre nosotros. Entonces, de hecho,
Cierto que también vi un video donde una persona le pregunta a otra qué hacer cuando alguien nos insulta. Entonces, la otra persona le responde: cuando yo te doy un regalo y tú no aceptas el regalo, ¿de quién es el regalo? Viene y le responde: pues si yo no acepto el regalo, es tuyo. Asume que un insulto es un regalo. Si no lo aceptas, el insulto es de la persona quien te lo está dando, está haciendo el insulto. Entonces, ahí es donde podemos manejar todas nuestras emociones y ser capaces de poder controlar nuestro sentir en el aspecto de que le damos poder o le quitamos poder a la persona que nos está insultando. Ese sería el aporte que yo estaría dando en cuanto a esto, a este tema, ¿verdad? Esto es lo que más para mí se destacó. Gracias por la Excelente, oportunidad. Pablo. Excelente, Pablo. Tiene razón, tiene razón. Y tiene una perspectiva muy clara, ¿verdad? Y excelente aporte, muy preciso. Licenciado Mario José Ricardo, ¿qué piensa? Autoconocimiento y el desarrollo personal, dos temas sumamente sensibles, a veces se pasan por alto, pero ¿qué piensa usted? Gracias, Máster y compañero, buenas noches. Primeramente, verdad, disculparme porque no pude ingresar de un principio, verdad, siempre por el tema familiar, pero aquí estamos, verdad, pues dispuestos a seguir aprendiendo. Fíjese, Máster, cuando estaba escuchando, verdad, los aportes de los compañeros y también su conclusión sobre el tema, me remonté cuando tenía como 22 años que trabajaba, verdad, para una empresa multinacional y gracias a Dios, pues ahí donde me desarrollé personalmente y pues donde prácticamente, verdad, comencé a estudiar pues la licenciatura. Gracias a Dios, verdad, que me dio la oportunidad de ello y estuve seleccionado entre 120 personas, me promovieron, verdad, para ser de los 12 escogidos. Éramos como los 12 apóstoles en aquel entonces. Y de ganar, verdad, $350, llegué a ganar $3.500. Pero me decía el jefe, ¿verdad? Que mi coach y prácticamente el líder, ¿verdad? Que teníamos en ese entonces, el Key Account Manager le llaman, el CAM, de que si quieres ver la humildad de una persona, dale poder, ¿verdad? Y tener ese gran salto, ¿verdad? Me ayudó mucho para conocerme, para tener, ¿verdad? Conocimiento de mis debilidades y mis fortalezas, ¿verdad? Porque seguido, ¿verdad? Nos ofrecían, pues, que la puerta era bien ancha, que sigamos, pero también la presión, ¿verdad? Era bien pagada. Igual, ¿verdad? Me desarrollé pues conociendo lo que era el manejo de personal de 25 personas que tuve a cargo a nivel de central y paracentral, ¿verdad? Gracias a Dios que conocí el país también. Y en realidad, Máster, uno, ¿verdad? Hasta que uno ya está en los zapatos, ¿verdad? Ya está en los zapatos de un puesto, ¿verdad? Que sí se le exige bastante, hasta entonces se va desarrollando, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Pensar que uno de dónde viene, porque yo vengo de un cantón, ¿verdad? Y un sultán de Berlín, ¿verdad? Y pues nosotros por la guerra dejamos todo, ¿verdad? Y vivido a la orilla de un río, con enfermedades y todo, y gracias a Dios, ¿verdad? También recuerdo de que nos decía el gerente, ¿verdad? Mira, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son, ¿verdad? Tus oportunidades. ¿Cuáles son tus amenazas personales? Y trabajar en ello, ¿verdad? Trabajar en fortalecerte a través de lo que es, ¿verdad? Lo potencial que tenés para opacar tus debilidades, porque yo tengo varias debilidades y yo se las dije en ese momento, ¿verdad? Y yo me conozco, ¿verdad? Como soy, pero existe también un punto de equilibrio, en las empresas lo manejan bastante bien, el punto de equilibrio, ¿verdad? Financiero, el punto de equilibrio también en la parte de los valores, en la parte de lo que es, ¿verdad? La autoestima, porque también no podemos tener una autoestima baja, pero tampoco, ¿verdad? Llegar a eso que usted mencionaba, ¿verdad? Ser soberbio, ¿verdad? Pasar llevándose a todos por los pies, o sea, todo ello, pues hay que saberlo medir. Y como decíamos, ¿verdad? Bueno, en las clases también, ¿verdad? Se dice de que todo exceso es malo, ¿verdad? Un profesor que es demasiado estricto, ¿verdad? Y otro que es demasiado tolerante, no puede ser tampoco, porque
¿Verdad? O sea, tiene que existir siempre un punto de equilibrio en la vida también, ¿verdad? Entonces, esto pues me ayuda mucho y me trajo, ¿verdad?, memoria, esa parte, ¿verdad? Muchas veces utilizamos leyes. Yo recuerdo mucho, ¿verdad?, que he utilizado la ley de Pareto, ¿verdad? También está la ley de Murphy, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno, ¿verdad?, da consejo, o una vez me recuerdo que un gerente de una empresa también multinacional cuando me contrató me dijo, vos estás muy jovencito para poder desarrollar quizás el puesto y me da miedo que te estafen, me da miedo de que se aprovechen de vos, porque estás muy joven. Y le dije, deme un mes de prueba, no me pague y le aseguro que duplico la venta en ese territorio que usted, ¿verdad?, ahorita tiene problemas. Y así fue, ¿verdad? Él me probó un mes y es cierto, le doblé la venta, ¿verdad? Pero muchas veces subestimamos a los demás, subestimamos a los enemigos, a la competencia, y ahí es donde está, ¿verdad?, el talón de Aquiles de cualquier empresa líder. Siempre tiene un nicho de mercado donde se puede penetrar, siempre tiene un vacío, hasta las leyes tienen vacío, ¿verdad? Muchos abogados dicen, echa la ley, echa la trampa también, ¿verdad? Todos los vacíos se aprovecha para lograr, ¿verdad?, ganar tal vez un caso. Entonces, ¿verdad?, gerente, pues igual me enseñó bastante, ¿verdad? Después él ya no estuvo, llegó también otro director, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando Netflix le vendió la idea, le quería vender la idea, ¿verdad?, a Blockbuster, y Blockbuster, ¿verdad?, no le vio futuro a Netflix. Y ahora usted observa, ¿verdad?, quién está y quién ya no está. Entonces son cosas que nosotros, ¿verdad?, aprendemos a través de lo que es el ambiente y que muchas veces, ¿verdad?, porque uno quizás lo ven así pasivo, lo ven tranquilo, ¿verdad?, no le tienen mucha confianza, pero uno, ¿verdad?, conoce posiblemente la ley del péndulo y sabe que en un momento a otro va a llegar, ¿verdad?, a donde uno ya tiene, o sea, esto va a pasar de esta manera, va a pasar, pero solamente falta el tiempo, lo que le mencionaba ayer, ¿verdad? Muchas veces solo basta esperar y esperar para que una empresa pues ya, ¿verdad?, se desaparezca del mercado si no se innova, si no hay innovación. La ley del péndulo, ¿verdad?, eso consiste y muchas veces, ¿verdad?, tratamos la manera de no llegar a eso, de que el péndulo no quede ahí, ¿verdad? Para no decir, mira, yo te lo dije, como decía, ¿verdad?, el Chele Aniceto por Sisoca, yo te lo dije, Chele, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, ¿verdad?, que uno aprende a través de lo que es la trayectoria, como decía el compañero Juan José, ¿verdad? Las experiencias muchas veces ayudan mucho, pero también, ¿verdad?, es de innovarse, es de prepararse, es de seguir aprendiendo, es de seguir, ¿verdad?, fortaleciéndose y siempre tener a Dios, ¿verdad?, en su corazón, siempre tener a Dios en su vida para que todo le vaya bien. Así que ese es mi aporte, máster. Gracias, muy amable. Y es claro, ¿verdad?, que es parte del proceso que debemos pasar. Excelente aporte. Alexandra Michelle García Gallardo, ¿con qué se queda en este caso con el tema que ahora hemos abordado, autoconocimiento y desarrollo personal? ¿Con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese, licenciado, de que en realidad ha dejado una gran incertidumbre, porque creería yo personalmente que me he enfocado más en mi desarrollo personal, qué habilidades voy a adquirir, cómo voy a mejorar, más estudios, más eso, más lo otro. Y creo que he dejado el autoconocimiento de lado. Y entonces creo que conocerme un poquito más y el autocontrol, porque a veces hay situaciones, ¿verdad?, que de la inteligencia emocional que usted mencionaba, y creo que muchos hemos pasado por eso, que a veces nosotros solitos nos buscamos los problemas o nosotros solos nos ponemos nuestra piedra de tropiezo y no avanzamos, por eso, por no conocernos y no tener ese conocimiento y ese manejo, porque al final algo de 5 minutos lo volvemos, ¿qué?, de 3 días, un ejemplo, un problema en el trabajo. Entonces, creo que sí, y al final el orgullo y la soberbia, hoy me llevo un gran aprendizaje, lo del orgullo y la soberbia, que son hermanos y no hay que escucharles. Y creo que, y la tolerancia, creo que aquí también va de la mano esto, también no darnos tan duro
y ser tolerantes con nosotros mismos y darnos así como una plantita, irnos abonando, regando para que vayamos creciendo y todo eso creo que va de la mano con el autoconocimiento, el desarrollo y la tolerancia que nos tenemos en esos dos procesos, que son bien complicados, pero siempre nos llevan a nuestro punto, a nuestro objetivo, a nuestra meta. Excelente, Ale, y tiene razón, ¿verdad? Yo aquí tengo sentado a mi hermana soberbia y aquí a mi hermano ego, ¿verdad? Siempre van a estar sentados ahí, ¿verdad? Yo soy el responsable de darles la palabra a ellos para que intervengan en mi vida, sabiendo que ellos pueden destrozar. Y tiene razón, Ale, ¿ves? Todos luchamos contra eso, ¿verdad? Y siempre, hoy estaba frente a una persona que me estaba desesperando, ¿verdad? Diciendo muchas mentiras. Y recordé algo que me encanta siempre. Y que en coaching nosotros lo enseñamos, prudencia al hablar y moderación al actuar. Es un rasgo que debemos tener. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Ese rasgo es identidad, ¿verdad? Y es parte del autoconocimiento y el desarrollo personal. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Es un rasgo que nosotros podemos dejar muy, muy bien claro, ¿verdad? Y eso nos va a permitir establecer. Rosana Elizabeth Chacón, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Buenas noches. Definitivamente es súper interesante el tema porque es algo que lo tenemos que afrontar a diario. El hecho de que todo el tiempo estamos en constante, tendríamos que estar en constante aprendizaje, ¿verdad? En constante aprendizaje de cómo tratar a las personas que nos rodean, profesionalmente, emocionalmente. Entonces, yo sí me parece algo súper interesante porque yo he conocido personas hablando, ¿verdad?, del ego, ¿verdad?, y todo eso. He conocido personas que porque tienen un título creen de que lo saben todo y que no hay nadie quien les pueda hacer una competencia a ellos. Y lastimosamente lo he visto, lo hemos vivido. Entonces, es algo bastante lamentable, porque no nos damos cuenta que hay otras personas que pueden aportar, yo soy honesta, yo digo, hay otras personas que aportan mucho más que uno, y hay otras personas que nosotros le vemos potencial. Yo soy una de las personas que me gusta ver lo bueno de las personas, aunque yo sé que todos tenemos cosas malas, ¿verdad? Yo entiendo, tal vez, o podemos tener malos momentos y tal vez nos conocimos en un mal momento o nos tratamos en un mal momento, ¿verdad? Pero eso no debe de quitar, un mal momento no debe de quitar el hecho de que hay otras personas, de que las personas tenemos cosas buenas o todos tienen cosas buenas que aportar, que podemos aportar. Entonces, lastimosamente, sí, en los trabajos se mira bastante eso. Yo tengo en lo personal, en donde yo trabajo, una compañera, los casos opuestos. Una compañera que tiene el mismo tiempo que tiene que tengo yo de laborar para la empresa, lo tiene ella. Ella tiene un super sueldo. Yo me desempeñé en el área operativa, ella se quedó desde un inicio en el área administrativa. Después de la pandemia, estábamos a finales de 2020, llegó una nueva chica. Que es una contadora profesional, ¿verdad? O sea, eso de lo profesional nadie se lo quita, pues. O sea, es un título que tiene, que se lo ha ganado a pulso, que se ha esforzado, y pues eso no se hace ver menos, ¿verdad? Es algo importantísimo en la vida de alguien. Su desempeño está fomentado a base a esa carrera que ella tiene. Entonces tengo a esa otra compañera que ella ha aprendido empíricamente. Entonces yo he llegado a notar que esta otra chica que ha sido contratada hace poco tiene ese descontento, que porque la otra chica gana lo mismo que ella, a ella ya le aumentaron el sueldo también, que porque esa otra chica gana lo mismo que gana ella, si no hace lo mismo que ella. O sea, ese es el pensamiento y ella lo ha manifestado, me lo ha manifestado a mí. Entonces yo digo, si las personas de la empresa le dieron la oportunidad a ella de crecer en la empresa, de aprender y de mejorar los aspectos que tal vez ella no, no, no,
No sabía, pues porque yo siempre he dicho, nosotros tenemos que enseñar, cuando nosotros, porque siempre hubo alguien que nos enseñó a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no enseñarle a alguien más? Es una parte de egoísmo, siento yo, que lastimosamente lo hemos reflejado en algunas personas. Y en algo bien personal que a mí sí me pasó, es cuando yo me atreví a dar ese paso, fue el día más nervioso de mi vida. Yo sentía que las canillas me temblaban, yo sentía que me iba a desmayar ahí. Yo abordé a mi jefe, me acuerdo, en una ocasión, y le dije, había un puesto vacante. Yo nunca en mi vida había hecho eso. Soy bien honesta, nunca había hecho eso. Y yo abordé a mi jefe en una ocasión y estaba haciéndole énfasis a ese puesto que estaba vacante. A mí me gustaba. Yo dije, yo sentía que yo lo podía hacer. Yo he tenido, tengo, siento que tengo problemas a veces para expresarme. Yo siento que a veces como que le doy muchas vueltas al asunto o hablo de más. Yo de eso sí soy consciente, que yo sí siento que soy así. Pero en esa ocasión yo no sé cómo, de dónde saqué valor. Y con el tiempo, o sea, bueno, no pasó mucho tiempo, literalmente. O sea, llegó una chica que no pasó mucho tiempo en la empresa. Y después fui yo. Entonces yo dije, yo no me atreví a hacerlo, pero cuando a mí me preguntaron, ¿tú sabes inglés? Y yo, bueno, más o menos. Me quedé, yo pensé que por eso yo tal vez no podía obtener ese puesto, porque yo no sabía, yo no soy full inglés, yo soy, pongámosle, intermedio inglés. Entonces, es parte de mi autoconocimiento como persona, ¿verdad? Yo tengo que estar consciente de que, de la honestidad que yo debo de tener conmigo mismo primero, ¿verdad? Y pues obviamente tenía que decirlo porque me lo preguntaron. Y yo, bueno, dije, me desanimé, yo les soy honesta, me desanimé. Pero al final Dios hace las cosas, ¿verdad? Yo lo logré, yo dije, ahora yo he mejorado. Si me pongo a ver una línea de tiempo de, pongámosle de 5 años, yo he mejorado y he aprendido mucho. Y han habido personas, he tenido la bendición que han habido personas que no han sido egoístas, me han enseñado. Entonces yo digo, si llega alguien más, ¿por qué yo no le voy a enseñar? Porque yo no voy a transmitir lo que yo conozco. Entonces, eso del ego nunca es bueno. Entonces, sí es bueno uno analizarse, saber por lo menos otro detalle que yo lo acepto también en mi vida. Y lo estoy mejorando porque sí, la verdad, siento que le he puesto un poco de empeño a eso. Yo estudié un técnico en Excel, en computación en el 2009, cuando yo estaba estudiando el bachillerato. Solo veamos lo que ha avanzado de ese tiempo para acá, desde los programas de software y todo. O sea, nada que ver como cuando yo lo estudié. Entonces yo dije, no, yo sí tengo que aprender Excel. Me puse a aprender Excel también. Yo dije, no, sí es necesario porque lo uso. Y sí tenía un conocimiento básico de fórmulas o algo, ¿verdad? Que me defendía, pero no sentía yo que me hacía falta mejorarlo. Entonces, el autoconocimiento creo que nos sirve para eso, para ver que nosotros sí tenemos cosas en que mejorar y que nos van a servir, que tal vez de momento instantáneo no nos sirvan, pero que algún día nos van a funcionar, nos van a servir y por lo que tanto estamos luchando, vamos a obtener resultados. Así que con eso me quedo yo. Gracias, Muchas Rosana, muy gracias por tu amable. atención. Gracias, muy amable. Carlos Eduardo Artiga, ¿con qué se queda de estos dos elementos de autoconocimiento y el desarrollo personal? Gracias, Pues Rosana. muchas gracias. Pues la verdad es que en el tema del autoconocimiento, prácticamente, si lo hablamos en un sentido figurado, pues para mí sería verme al espejo, hacer un pequeño monólogo de mis puntos flacos en los cuales tengo que trabajar aún más. Y en aquellos puntos fuertes, pues seguir puliéndolos, innovando, seguir actualizándome en ese sentido. Definitivamente hay un tema acá del autoconocimiento que puede también entrar en un punto del tema de la humildad. Muchas veces hay personas que piensan que el tema de la humildad es dejarse que le digan y que le hagan de todo a la persona. Y es totalmente lo inverso a ello. Hay que tener formas bastante sutiles porque en esta forma de los puntos flacos, cuando queremos, nos damos cuenta que, verdad, estamos mal ahí y queremos mejorar en eso, pues buscamos una persona, buscamos herramientas, buscamos material en el cual
poder adquirir ese conocimiento, ir dejando esta inseguridad a un lado. Y muchas veces llegamos con personas que nos topamos con, que nos hablan de muchas grandezas, que nos cierran las puertas, y en ese sentido, ¿verdad? Y eso quizás a veces es un desmotivante para todo esto. Pero definitivamente también esto autoconocimiento nos ayuda a poder encontrarnos cuáles serían nuestros principales motivadores dentro de nosotros mismos, en los cuales poder trabajar, seguir acoplarme a los equipos, que prácticamente son es el futuro, pues, en este sentido. Ahora con ese tema de las células ágiles, las fábricas digitales y demás, los conceptos han cambiado radicalmente. Y ese tema del autoconocimiento, pues, es lo que debemos primero afrontar. Hay un tema que a mí también, al principio yo no lo comprendía, hasta que empecé a conocer un poco más de todo este tema, que por ejemplo en las universidades le preguntan a uno cuál es su pasatiempo, que si uno toma, que si uno fuma, que si uno practica un deporte, muchas veces mentimos. Decimos no, no tomo, ni socialmente, no fumo, ni nada. Pero esto es para hacer un estudio en base a cómo mi estudiante también se relaja, cómo se distrae. Mi estudiante tampoco va a poder pasar en un constante nivel de estrés porque no va a rendir, no va a poder llevar todo este peso. Entonces aquí entra eso, ¿verdad? Ser sinceros, aceptar cómo estamos, poder vernos y poder proyectarnos a lo que queremos llegar. Eso nada más, así brevemente. Gracias, Carlos. Gracias. Y tienes razón, ¿verdad? Hay un tema muy claro entre estos dos, el autoconocimiento y el desarrollo personal. Indudablemente tiene que ver con el poder conocer qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Y eso tiene un reflejo claramente en las relaciones interpersonales. Colegas, es un gusto el haber compartido esta hora con ustedes. Mañana tenemos clase. Mañana traemos una cátedra muy importante, una conferencia que hemos estado preparando. La hemos compartido en dos ocasiones con dos empresas. El día de mañana estaré compartiendo con ustedes lo que el sábado estaré con una multinacional compartiendo muy, muy específico. Les agradezco mucho el estar acá. El lunes, por cierto, tenemos clase porque terminamos. ¿Verdad? Terminamos el curso, así que no se le va a olvidar, no se va a ir para la Costa del Sol todavía el lunes, ¿verdad? Algunos los veo ya con ganas de irse para la Costa del Sol, todavía no, ¿verdad? El viernes le vamos a dar espacio para que si quiere empezar con sus vacaciones, viernes, sábado, domingo, pero el lunes nos vemos acá para poder cerrar. Mañana tenemos una conferencia, le anticipo una conferencia muy, muy precisa, muy concisa, pero indudablemente muy pragmática. Y eso indudablemente nos interesa. Así que una feliz noche, un abrazo, ¿verdad? Buen provecho y un buen descanso. Y que mañana tengamos un excelente día y que nos podamos volver a ver nuevamente acá. Feliz noche. Gracias. Descansen. Buenas noches. Gracias. Igualmente.